Buenos días, ahora estamos aquí hablando en el estudio de nuestro artista Johannes Bockhut, quien tiene la, la gratitud y la gracia de habernos abierto su estudio en el día de hoy en Dallas, Texas. Muy importante que podamos entrar en el mundo íntimo del artista. Eh, yo soy Milagros Bello, curadora, y esta es la serie Milagros Bello en conversación con artistas. Johannes, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, por abrirnos tu mundo. Cuéntame un poquito, bueno, de, de dónde eres, cómo naciste, dónde vives, un poco para que la gente te pueda conocer. Muchas gracias, eh, Milagros, por la, a, la visita. Eh, nada, yo nací en Curazao, las Antillas Holandesas, y eh, a muy temprana edad emigré a Costa Rica, Centroamérica, y pues eh, ahí comencé ya pues, eh, a aprender y alimentarme de las imágenes y de los artistas latinoamericanos, sin antes olvidar la herencia que traigo de las Antillas que es este arte europeo e influencias africanas también. Qué interesante eso. ¿Cuánto tiempo viviste en Costa Rica? Cuéntanos un poco. ¿qué Costa Rica. Bueno, yo emigré con mis padres en el 76, imagínate. Luego wow. eh, me casé y, y me vine para Estados Unidos, donde ya pues me comencé a, estable, a establecer como artista profesional. Y este, pues vaya, yo he sido emigrante desde muy pequeño, así que donde yo voy, siempre voy dejando huella, y esa es, ha sido la, la, la idea, y artísticamente hablando, dejando huella en lo que es arte, porque para mí el arte más que un bien es crear conocimiento y educación para las nuevas generaciones. Entonces, dejar atrás un legado es sumamente importante para mí. Qué interesante. Cuéntanos una cosa. Eh, veo atrás el, la nutrida cantidad de obras que tienes en tu estudio. Y claro. ahora vamos a hacer un recorrido, pero me gustaría un poquito que empezaras primero con una sorpresa que le tenemos a la gente, que es tu parte escultórica que me dijiste antes de la entrevista que la habías guardado, que es una escultura que hiciste del museo. Muéstranos sí, claro. ¿El museo? Aquí lo tengo conmigo, ¿cierto? Ajá. Acá está. Es este un es una... Sí, este es, bueno, en este, este es el, el, el sueño mío, que si se llegase a hacer un museo, pues yo quisiera que fuera como este, que el arquitecto copiara esto mismo. Entonces... Eh, Básicamente, esto lo hago en mis ratos libres. Cuando no estoy pintando, entonces, como el artista no puede estar quieto, como soy muy muy interactivo y este, me gusta jugar con cosas, entonces eh, opté por eh, coger madera y comenzar a crear. Entonces, está esto. Y ahora, más adelante, les voy a mostrar otros artefactos que se han hecho de madera. Y este, eh, la cuestión es nunca estar quieto, ¿no? Eh, siempre estar creando, la mente siempre está, siempre está trabajando, entonces en eso estamos. Eso lo llaman en algunos, en algunos medios de críticos y de curadores el divertimento del artista. Es Exacto. como que hay una, una diversión interna, pero a la vez hay como que te lanzas hacia otro lado para que la creatividad no se apague y sigues por allí todo lo que es el impulso creativo. Sí, hay una necesidad y yo pienso que el artista, eh, hay, una, eh, hay una fotografía muy interesante de Dalí acostado en la cama y que dice, Shh, Dalí está trabajando. Y es cierto, porque la mente de uno no termina con solamente abandonando el estudio, uno lleva el trabajo a la casa 24/7, está uno trabajándola y salen ideas tal vez hoy y tal vez en siete años más lo vas a hacer. Es decir, yo inclusive ahorita estoy depurando sketchment que yo tenía guardado desde hace más de 20 años atrás. Wow. Entonces, este, poco a poco, pero ha sido un cocinamiento lento del, del dibujo y de la obra en sí para entregar al canvas o al lino lo mejor de lo mejor y no dejarse uno nada entonces yo creo que correr para hacer algo no es la respuesta hay que dejar que las cosas se cocinen lentamente y el resultado es bellísimo qué lindo ahora muéstranos tu obra ya no un recorrido con tu cámara para descubrir claro. lo que estás haciendo en este estudio claro vamos a ver acá Aquí tenemos vamos. En Vamos lo a darle la vuelta. Voy a darle la vuelta a la cámara. Muy bien. Aquí tenemos uno que se llama El Pirata. Ajá, El Pirata. El Pirata. El Pirata el finalmente, finalmente es un autorretrato y soy yo con el barco del pirata. Qué interesante. Y dónde aparecieran unos pies que están abajo, cuéntanos sí. un poquito cómo es que es un autorretrato y de qué manera tú te proyectas en esta obra. Bueno, en esta obra, eh, básicamente, yo asumo la, la influencia tanto de Basquiat como de Kooning y Picasso, inclusive Miro. Lo cogí y lo adapté a mi estilo. Y en este caso, las cruces que por la cual yo me he dado a conocer, en este cuadro en específico, todavía no se ven muy, muy gráficamente eh, hablando pero sí se ve ya los pies como la de Basquiat, ¿verdad? Este Se ve el corte de la nariz y los ojos estilo tal vez picasiana o tirando a de Kooning. Entonces, este, eh, en otras obras vamos a poder ver más influencias todavía. Muy bien, en enséñanos el... más, déjanos descubrir esta maravilla de Viaje a tu Interior. Esta es una obra esa, inmensa, por lo que veo. ¿Cuánto, cuántos, pies, ¿Cuántos pies tiene o cuántos centímetros tiene? Esto es más o menos 2 metros 20 por metro 80. Ajá. Y más, te puedes acercar no, dos, un poquito 250, más. 250, perdón. 250 por 220, perdón. ¡Wow! ¡Qué grande! es. Y sí. allí es donde vemos el estilo de cruce que tú me estabas hablando antes de la entrevista que hay sí. como un entrecruzamiento de líneas creando una dinámica de la composición, ¿no? Acércanos más la cámara para ver un poquito más y descubrir sí. cómo es ese trazo, qué haces allí con... El... Ajá. Aquí vemos, fíjate que tienes allí como, como una lucha entre líneas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, aquí básicamente es este, eh, el, la pincelada, va así. Ajá, inclusive sí. en su momento cuando hay más energía y más, eh, más fuerza eh, yo tiraba la brocha y seguía con la mano con los dedos con el dedo qué Así, interesante también el usar dedo. El dedo. Para, para eso tenemos dedos muy es, interesante allí el dedo el dedo es el pincel natural qué bueno cuéntame una cosa y veo que domina como un negro y luego hay como pequeñas aglomeraciones de colores entre marrones y amarillos. Eh, sí. ¿Por qué el negro? Cuéntame allí, ¿Cómo, ¿cómo es que usas el negro y los fondos blancos? Yo siempre he usado el negro y el blanco como para terminar la obra. Siempre es la parte final de la obra. En toda obra que yo he hecho, el, el, al querer resaltar, eh, darle más fuerza a la obra, o interés en algún sector de la obra, la remarco con el blanco o con el negro, depende de la pigmentación o el, el gama de colores que haya en el cuadro. Entonces, eh, ha sido mis dos colores, eh, aunque la academia diga el blanco es ausencia de color, etcétera, etcétera, eh, para mí es color. Entonces, eh, en, esta, en esta abstracción, es muy simple son personas en colores todas esas cruces de colores representan a personas eh, un público pues y este y el lo negro lo negro es la uh, la invasión digamos cultural de otra cultura entonces es como una mezcla de cultura acá muy interesante, o sea, poblaciones que se encuentran étnicas y que Exacto. tienen que ver, pero muy abstracto. Me gusta mucho tu idea de trabajar una realidad, pero en forma abstracta. Sí. No, no me hubiera imaginado que esas son personas y fíjate como si sí vemos que allá hay como multitudes. Ahora lo veo de otra manera. Sí. ¿Cómo se llama la obra? Esta obra, sinceramente, se llama Tabaco, fíjate. Tabaco, ¿y por tabaco. qué eso de tabaco? Por los colores que, que escogí, Ajá. Por, por, porque nunca me gustó eh, darle la facilidad al, al espectador de que ya descubra de una sola vez qué es lo que ve. Me encanta que la gente viaje a través de mi obra y que descubra por sí mismo lo que quiere ver. Muy interesante. Entonces ya denominándola tabaco no tiene nada que ver con la gente. Con la Entonces, gente, a propósito. Eh, a propósito para que la gente pues utilice más su creatividad mental para ver lo que quiere. Porque aquí tú puedes decir, vaya, qué bonitas flores que están, o oh, qué bonitas las hojas que están cayendo del árbol, ¿no? Y otro puede decir, ah, mira, parece la lluvia. Entonces me encanta que la gente escoja lo que quiera ver. Porque al final, mira... Milagro del arte es una mentira porque uno pinta una cosa la gente ve otra entonces eso es lo bonito del arte no que hacer que tu mente como espectador viaje y también crea ilusiones para tu propia paz mental muy interesante tu propuesta artística ahora vamos a ver la otra obra que me está llamando la atención del lado izquierdo ajá y la, sí. la acabas de terminar estás trabajando en óleo me dijiste verdad sí. Sí, esto es en óleo. Este, esta es una obra que se llama Nena. Está inspirada en una señora eh, que me veía cuando yo estaba pequeño. Y eh, no es, no es, ella no es una chamán, pero es una persona que maneja el aura y pues eh, tampoco es una curandera. Simplemente es una persona que balancea la energía de cada persona. Entonces ve las chakras, el aura. Entonces lo que ella hacía era eh, es eh, tirarte alcohol encima, eh, el humo del, del habano te lo, te lo fumaba y te lo pasaba a tu cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque de niño en las Antillas holandesas se creía cuando el niño no podía dormir que algo, algún espíritu, algo lo estaba molestando al niño. Entonces mi mamá me llevaba donde ella y para que ella me hiciera todo este proceso, y eh, entonces no creas, este lo tranquilizaba a uno y ya uno pues ya regresaba a su casa y pues ya conciliaba el sueño. Entonces, por eso te digo, yo estoy retomando ideas desde muy, muy, muy comienzos de mi vida, y hasta ahora imagínate que los estoy poniendo sobre el lienzo. ¿Y esta entonces, obra hiciste cuando? Ahorita la acabo de terminar. Ah, muy interesante. Sí, vengo trabajando con ella desde que? Desde, desde mayo. Desde mayo de la pandemia, como llamamos. Sí, sí, ah. sí, sí. Entonces este, la acabo de terminar, se está secando. Y fíjate que aquí veo que tienes muchas, eh, muchas líneas geométricas, ¿no? El Tanto en los ojos. Sí. que claro, aquí tienes tu relación muy de homenaje a de Kuning, a de Picasso. Las manos, por ejemplo, me recuerdan mucho al estilo de Picasso, en el claro. sentido de, de hacer un homenaje a estos grandes maestros, pero creando un ícono que es tuyo, que es un ícono que es de tu propia biografía, que es tu propio recuerdo, que es tu propia memoria, que es la recuperación de tu infancia también. Son es claro. muy importantes. La cara me impacta, los ojos me impactan, están como, a pesar de que son geométricos, están penetrándote. Están penetrando al espectador y, y me gusta mucho la manera como terminaste el cabello, el pelo. El pelo lo terminaste con esos toques blancos que pareciera más bien un pelo imaginario, que no tiene prácticamente nada que ver con la realidad. Y luego el seno, muy a lo picasiano, ese seno que es simplemente un círculo que está allí. Exacto. Y el collar, el collar prácticamente que es esa especie de, de estructura de estas de esferas azules que pusiste en, el, en, el, en la obra. Las cruces las veo atrás en, el, claro. en, el, en los fondos también, ese entrecruzamiento composicional de dos intersecciones, de, de intersección de dos líneas, que es muy interesante, claro. claro, porque cuando la gente piensa en cruces puede pensar más bien en religión. Pero en este caso lo estamos viendo, la cruz es como una intersección dinámica entre una vertical y una horizontal, que es lo Correcto. que me parece interesante, que es tu aporte para prácticamente de cómo tú trabajas la estructura de estilo la estructura de composición. Vamos Ajá. a seguir las otras obras que vemos, que también me habías enseñado antes de preparar nuestro zoom. Esta es una obra muy importante también que me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito, cuéntale al espectador esta obra que ¿Qué, ¿Qué es para ti? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Qué representa? ¿Qué personajes hay ahí? Bueno, realmente esta obra eh, lo, que, lo que hace es este, contar la experiencia mía como, como niño en mi casa, ya que mi papá y mi mamá y yo pasamos violencia doméstica por causa del alcohol. Entonces, Ajá. al lado izquierdo está mi papá, Ajá. al lado central está una persona que nos viene a visitar, un amigo de la casa. Está mi mamá con su delantal y todo eso. Y acá estoy yo cabizbajo porque el señor está saludando a mi mamá y le pone un brazo encima. Y mi papá, pues celoso, yo sé que después cuando el señor se vaya de la casa, entonces va a haber una discusión entre mi papá y mi mamá y pues poniéndome a mí en un enjaque de que tengo que aguantar todos estos pleitos en una casa que pues bien que, bien que mal es nuestro techo, hogar, pero el rojo representa pues que puede haber sangre, puede, puede haber violencia, puede haber dolor. Entonces, este, esa es la historia de este cuadro. Entonces, este este la quise hacer así. ¿Qué año es este cuadro cuando lo hiciste? Este es el año pasado, 2019. O sea, que hay una recuperación interna de todo lo que es tu vida, tu biografía. Exactamente. Y veo exactamente. que ese niño está marcado con una cruz en la cara, el, el, al lado derecho, el personaje que te representa a ti, está marcado sí. como una especie de cruz y tiene una estructura de tristeza en la cara. Y yo... No, siempre está jorobado. Y jorobado. Yo siempre digo que las obras son siempre una, una, un compartir. Casi de un desnudarse del artista para, para el que ve la obra. Es prácticamente una, una especie de, de donde tú te expones tal cual como tú eres. Hay un problema Exacto. técnico, como que nos quedamos sin internet. Vamos eh, a ver ahora. llamada. Entonces, estoy, muy interesante, estamos. vemos cómo el rojo representa allí entonces el símbolo de la, de la violencia doméstica. Y cuéntanos ahora un poco eh, la, la llamada, vamos a tener que ponerlas allí. Bueno, seguimos, no importa, la tecnología nos está enseñando durante la pandemia. Sí. Vamos ahora a seguir hacia la parte Exacto. de atrás de tus obras para que el, la gente descubra la, la prolífica eh, cantidad de obras que muestra tu intensa creatividad. ¿Cuántas obras tienes aquí? Llévanos un poquito, y nos enseñas algunas. De las que pueda, este es interesante eh, este viaje al taller. Vamos a ver. Ajá. Aquí hay varias obras. Esta es María Magdalena. Este es María Magdalena. Muy figura este es abstracta. Sí. Que parezca, parezca y... contradictorio el término, ¿no? Pero sí. Sí. <laughs> eh, luego están obras, eh, dibujos. Acá tengo obras. Más grandes todavía, de 2 metros 80. Wow, imagínate. O dos metros 50. Es la altura de esa obra. ¿Esta sí. obra la hiciste cuándo? Esta es, es el 2016. Muy bien. Es Muy interesante, veo la, la magnitud y la, la invasividad a la vista para el espectador que mire esta obra. Muy interesante. Y es un abstracto. Luego acá. Tenemos ya, voy a ponerlo así para que se vea bien. Ajá. Eh, oh, perdón, a ver, va a brincar de nuevo. Este es un niño en la calle. Ajá. Eh, aquí, aquí abajo yo diría que hay por lo menos unas, eh, unas 40 obras, 40, 50 obras que están para la venta. Qué interesante, claro, siempre tiene que estar. Bueno, para la realmente. Vista. Es que lo que pasa es que se hizo mucho para, eh, para exposición, ¿no? Ajá. Pero eh, cuando entró la pandemia, pues todo cayó. Entonces ahora estamos. Con esta las negra, obras acá. por ejemplo, explícanos un poquito esta negra, qué es interesante la, la vista allí de la obra. ¿Esta, esta es como una especie es... de payaso de qué es lo que yo veo ahí? No, no, no. Esta es una obra basada en el muro. De ah, un martillo. Presidente. Puedes ese sacarla una... para verla. Puedes sí. sacarla de la. Vamos. Yo no la puedo sacar, pero sí la puedo poner Ajá. como tiene que ser. Ah, claro, es horizontal. Sí. Muy bien. Entonces, la idea es el muro: el muro que quiere el presidente dividir México con Estados Unidos. Y Ajá. ese es el martillo que quiebra el muro. Y un rojo detrás que me llama la atención sobre un ambiente totalmente oscuro, negro, que es el ambiente de fondo del cuadro. ¿Qué me dice? Esa este es, de la, es de la sangre que corre por todos los inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos. Muy interesante. Es, Ahí es se muy nota tu, el cuadro. Tu, 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 sí, tu origen y tu conciencia pues de lo que sería el desplazamiento de los inmigrantes en el mundo porque es en el mundo me parece eh, excelente eh, que podamos entonces ah, ajá, trata de sacar un poquito esta oscura que tienes aquí y la blanca también para que le podamos ver sí esta es este dos, dos, una pareja de hermanos eh, recogiendo la basura ajá entonces, este, son dos hermanos que van y tú sabes, el botadero de basura. Entonces, tratan de recoger las latas de cerveza, de refresco para reciclar y ganarse algo para poder llevar algo de din dinero para la casa, para comprar comida. Y veo que está totalmente abstracta y colocan sí. las figuras de los niños en un negro, un negro silenciado, sí. dramático, fuerte. Y Correcto. ninguno nos mira, están mirando hacia otro lado, que es lo que, como si nosotros sí. fuéramos unos espectadores detrás de ellos, unos testigos silentes detrás de ellos. Exacto. Esto también es óleo, ¿verdad? Yo veo que todo te gusta es óleo. Mucho el, sí. todo es óleo. Todo ¿Por es qué óleo. te gusta el óleo? Cuéntame, cuéntanos un poquito. Eh, te cuento que el óleo me gusta porque eh, lo que el óleo me ha dado a entender durante muchos años es de que es la materia y el, el gusto artístico de, 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 de la pasta, el, la pigmentación natural, el aceite que, que es, parte de, se, es parte de lo mismo. Entonces es más, es más eh, eh, orgánica el sentimiento artístico cuando uno lo plasma sobre el cuadro, eh, sobre el lienzo. Eh, ya lo que es, para mi caso, el acrílico, que yo he trabajado el acrílico, pero no es lo mismo, no tengo la misma sensación de los olores, de la textura, de la misma pigmentación, de ver cuánto cuesta que se seque, ver cómo la pigmentación va cambiando, ya no es el mismo azul que tú habías puesto o el rojo, porque aquí en cuatro o cinco meses ya es otro color. Entonces, oh, es un... Es un eh, rescatar eh, lo mejor de lo mejor en material para lo que es el mundo artístico, a mi punto de ver. Verdad. Muy interesante, porque claro, dentro de la época actual eh, de la velocidad y de la, de la premura en correr y producir cosas, es complicado para Exacto. algunos artistas y ha cambiado. Esta obra azul, cuéntame un poquito, a ver si la podemos ver. Eh, Vamos a ver. Ajá, un poco afuera que puedas mostrarnos un poquito. Hay un niño en sí, el medio esta es... ¿no? Un niño, sí, hay un náufrago. Un náufrago. Ah, Todo esto azul representa el océano y esta parte negra representa una cortina. Y pues acá hay como un, un, un circulito rojo. Ajá. Que uno quiere bajar la cortina y ya no quiere ser náufrago en este mundo. Uno quiere estar participando como parte de la sociedad y tomando decisiones. Pero en los gobiernos nos han aplastado con el pie del zapato y nos han dejado náufragos. Entonces, es una denuncia. ¿ves? Ajá. Y buscando bajar la cortina. Pero Exactamente. Nunca sí, porque lo que se quiere es este. Eh se participe con la sociedad y que el gobier y los gobiernos pues nos tomen en cuenta no este es soy yo un autobiografía. viendo para tuya. dónde coger si para Ajá. la izquierda o la derecha desgraciadamente el espacio no nos da para como para apreciarlo completamente pero en la página mía se puede verlas claro muy bien pero lo este importante es oír tu conversación y cómo Cómo te, te involucras con los cuadros. Estos son multitudes saliendo como de una bolsa de automercado. Exactamente, una bolsa de basura, porque así nos consideran los políticos. <laughs> esto es una serie, esto es toda una serie de crítica social, ¿ves? Que yo, me dediqué, yo me dediqué por más de 10 años a hacer crítica social en pro de niños y niñas, mujeres hombres LGTB, etcétera, todo por los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, este, estos son parte ya de la, de la colección que queda. Sí. Y entonces, este es un cohete que está siendo lanzado a Alepo, allá en, en Afganistán, ¿cómo se llama? En Afganistán, en Irán, en Siria, en Siria, y este, wow. ya esto es todo el ataque. Sí, ya, ya. Sus cometidos allá contra los niños. Este es un niño, este, este se llama Sueño. Es un niño, no sé si lo puedo. Trata ver de sacarla ahí. un poquito niño, porque no lo vemos bien. A ver si la puedes mover ¿Está? un poquito más, a ver. No lo ves bien, ¿verdad? Ajá. ¿Es una obra de qué tamaño? Vamos a ver acá. Muy interesante todos los, los, los elementos de crítica social que tiene y sí. la manera como te acercas al ser humano, la manera como te acercas al sufrimiento. Exacto. Al, al sufrimiento del, del marginalizado. Ahí está el niño. Bueno, el niño quiere darle vuelta al muro. Wow. en su botecito, él cree que navegando en su botecito va a ser libre. ¿eh? Muy interesante. Bueno, yo creo sí. que es muy importante haber conversado contigo y que nos hayas dado esta, este paseo por tu mundo interior, que es muy lindo. Ya te claro. presentaremos otra vez en otra visita para que puedan descubrir parte de tu obra. Miren qué belleza, toda la manera en que este artista <laughs> ha creado. Su mundo interno en el taller. Muchas gracias eh, por compartir con nosotros, Johannes Bockhut, y que vamos a conversar en otro momento, una segunda edición. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias, milagros. Gracias a Hasta todos. Luego. Gracias.